Bueno, hermano, pues entonces yo me preparé con un mensaje de las promesas, le puse, las promesas de Dios que tiene para nosotros. Y vamos a comenzar leyendo en el libro de Lucas 4, 14 al 21. Y dice así: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra y alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre. Se levantó a leer y se leyó el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos, los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y él comenzó a hablarles y a decirles, y dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy se ha cumplido esta profecía delante de vosotros, lo que yo lo aplico. Porque si nos vamos poquito antes, 500 años antes, muy poquito tiempo para Dios, para nosotros es mucho, pero para Dios son 500 años. Esta profecía se dio, y fue donde leyó exactamente el Señor Jesucristo. Ahora recordemos, para darle un poquito de trasfondo, recordemos que Jesús acaba de venir del desierto. Ese es lo que marca el principio del ministerio de Jesús. Pero la profecía, cuando se dio, y dijo: y será lleno de mi espíritu, y vendrá un retoño, un hijo del linaje de David, y vendrá y será lleno de mi espíritu, es cuando se cumple la profecía. Me refiero yo, en 500 años, ¿cuántas familias han pasado? ¿Cuánto tiempo no pasó? ¿Cuánta duda no hubo? Mucha gente que no creía la promesa. ¿Cuántas generaciones hubo? Pero sin embargo, las promesas siempre, siempre se cumplen. Las promesas de Dios siempre se cumplen. En 2 Corintios dice: todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Ahora, si nos vamos en la palabra, encontramos que aproximadamente hay 3,573 promesas. Está perfecto, puede haber más. Pero quiero ponerme a un lado de esto y preguntarte a ti: ¿cuántas promesas de esas tú tienes que son las que cuentan? Las que hagas tuyas de la Biblia para ti. Hay mucha palabra. Toda la Biblia es la palabra de Dios y es la promesa de Dios para este tiempo. Entonces, ¿cuántas promesas tenemos aquí nosotros que hayamos apropiado de ellas para hacerlas de nosotros y comenzar? En 2 Corintios dice: todas las promesas que se han hecho en Dios son sí en Cristo. O sea que después de Cristo, que vino Cristo, vamos a ver muchas promesas cumplidas. Y yo me refiero, por ejemplo, ahorita aquí estamos siendo parte de la promesa. Yo les aseguro que el pastor estuvo orando para que Dios mandara gente capacitada, gente que tuviera el espíritu de servir como la ha tenido ahorita. Hay mucha gente, además sabemos gente que todavía no sabemos en qué servimos, pero sí servimos y algún día vamos a servir. Entonces la promesa es de que Dios los va a traer. Y aquí ya estamos, hermanos, esa es la nueva, que ya estamos aquí. Ahora hay que darnos cuenta y ponernos a trabajar. Entonces yo traigo 5 puntos claves en esta tarde para avivar esas promesas que tenemos en la Biblia. 5 puntos que se nos van a hacer de mucha ayuda en su tiempo cuando decidamos tomar promesas de la Biblia y personalizarlas. El primer punto es: llena tu mente y tu corazón con una visión de la promesa. Lo vuelvo a repetir:
llena tu mente y tu corazón con una visión de la promesa. Si tú tienes una promesa, tienes que ser la visión. Mantén los ojos en la promesa y no en las circunstancias, mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Esa es la que tenemos que hacer, eternas. Entonces, ese es el punto número uno. Me voy rapidito en este porque me voy a detener en otros puntos, por eso quiero darle una agilidad más fácil a esto. El punto número dos es: proclama la promesa en voz alta, constantemente. Declara que ella es tuya. Y ahí es donde yo te voy a retar, y a veces pensamos que estamos hasta locos cuando la declaramos. Cuando yo le voy a poner un ejercicio que yo hice hace mucho tiempo y lo sigo haciendo. Yo me paro en el espejo y hablo las promesas, me las hablo a mí mismo. Me las hablo a mí mismo por dos razones. Una, porque mi oído conoce mi voz y uso dos sentidos míos para oír la promesa de Dios. Yo me digo las promesas para mí, para oírlas, porque su voz es inconfundible en su oído. Usted distingue su voz entre miles de voces y eso hace una mella dentro de ti. La hablas y la oyes, usas dos sentidos. Entonces, eso genera algo diferente. Por eso lo que tú declares con tu boca, así será. Entonces hay que declarar cosas buenas. Por eso el poder de la lengua tiene mucho poder. Lo que declares será. Entonces, hablo en voz alta todo el tiempo. Y si nos vamos a... Estamos hablando de los cinco sentidos que nos dio Dios al hombre. Nos dio los sentidos del oír, el hablar, el ver, el oler y el sentir. Pero a las mujeres les dio otro sentido también más, que es el de la sospecha, que no está incluido ahí, pero así es. Y es bueno, es bueno. A veces sale. Pero a lo que me refiero es que debemos proclamar las promesas con todos los sentidos. Si tú declaras esa promesa y la haces una visión, la vas a ver con los ojos, oírla y hablarla. Y más, si te vas más allá todavía, la vas a tocar. Cuando tú la declaras, la vas a tocar, y cuando la tocas, es el principio de ver esa promesa contestada en tu vida. Así de importante es el declarar en voz alta. Ahora, el punto número tres dice: nunca dudes del poder de la promesa de Dios. Porque el hombre no te está haciendo la promesa. Es Dios el que está haciendo la promesa. Y hasta ahorita yo nunca he visto ni he oído que Dios haya fallado una sola promesa. Es perfecto nuestro Dios. Entonces, si Dios es perfecto, hay que creerle, no hay que dudar. Dice que vas a recibir lo que Dios dice. Y eso me trajo a memoria ahorita, estaba estudiando esto y oí una parte de Tomás Edison, el inventor de la luz y todo eso. Es un genio, ¿no? Pero me llamó la atención de que estaba, el primer invento que él hizo fue un transistor de ondas para la telefonía, el telégrafo, y cuando lo hizo, viajó para otra ciudad a exponérselo, a presentárselo a un inversionista, porque él era pobre, no tenía dinero para subsidiarlo, para producirlo, para venderlo. Entonces el inversionista este se quedó con los ojos cuadrados, dijo: wow, de aquí va a salir el internet, de aquí va a salir el Facebook, de aquí va a salir todo eso, dijo. En aquel tiempo, ¿no? Me imagino que eso fue lo que dijo, ¿no? Pero póngale que no dijo eso, pero sí se quedó con los ojos cuadrados con el invento. Entonces le dijo: yo te lo voy a comprar, te voy a dar $10,000 por ella y tú me vas a firmar ese papel. Y así fue, se lo firmó el contrato y desde entonces ya había contratos, ya había contrato para firmar. Me imagino que era así, pero yo pienso que en ese tiempo era de palabra, era cuando la palabra valía. Antes te venía un terreno de aquí a allá, del árbol a la palma, tanto, sacaba la mano y así era. Ahora, hasta para casarte necesitas testigos. Fírmele aquí, y el testigo, eso ha degradado la palabra de uno, ¿no? Pero volviendo al tema de Tomás Edison, le dio el cheque. Y le dijo: ¿a qué banco vas?
¿A Wells Fargo? No. Pues te lo voy a dejar en blanco, ¿para qué? Para que tú vayas al banco y lo cambies ahí, ¿no? Total, se lo dio. Viajó a su casa. Cuando estaba en su casa, dijo, pues voy a ir al banco temprano mañana. Fue al banco y quiere cambiar el cheque y no se lo aceptan. Dice, no, este cheque está incompleto. Dijo, me fraudearon ya. Voy a tener que ir a reclamarle. Pero no, se encuentra un amigo y le cuenta la historia. Le dice, ¿y por qué no te lo quieren cambiar? Pues no sé, mira, aquí está el cheque. Y lo vio. Ah, dice, bien sencillo, ahorita te lo van a cambiar. Le puso el nombre de él, Tomás Edison, y fue y lo presentó al banco y se lo cambiaron. O sea que el cheque estaba en blanco. Así están las promesas de Dios. Ponle tu nombre. Tómalas. Personalízalas. Hay muchas, hay 3,500, escoge una. Pero ponle tu nombre a esa promesa para que la puedas cambiar igual que él lo hizo. Y me recordó esto, me trajo a mi mente, ¿no? Le decían, ya eres rico, eres millonario, tienes $10,000 en este tiempo, o el equivalente, no sé cuántos pennies serían, pero es bastante. Entonces, ahí son las promesas para ponerles nombres. Apropiate, agarra Dios te ha dado promesas, las da personales, nos las da de acuerdo a los dones que nos da. A cada uno nos ha dado dones específicos. No hay un don parecido, pero sí se acoplan de todos los dones. Y cuando se acoplan, se llama iglesia, y aquí estamos. Cuando se acoplan, se llama CFC, y aquí estamos. Falta mucho por descubrirnos en nosotros mismos. A unos nos hizo maestros, a otros hizo pastores, a otros hizo carpinteros, a otros nada más seguidores. Pero van a seguir al que está liderando. Y el líder se va a reproducir en los seguidores. Y algún día van a volver a ser líderes ellos también. Entonces, no nos perdamos del enfoque que tiene Dios en cada uno personalmente. Apropiate de cada promesa de que te quede a ti. Seré salvo yo y toda mi casa. Así es. Si lo crees, denle un aplauso, porque se sienten así como que le quieren sacar y no lo sacan. Abraza la promesa hasta que hacerla personal. Ponle tu nombre. Ora en esa dirección y yo te lo aseguro que se cumplirá. Y aunque no se cumpla en el tiempo tuyo, sin duda vendrá. Si Dios te llama antes de que se cumpla esa promesa, tú aférrate a la promesa, abrázate a ella. Aunque te vayas de este mundo, te vayas a la presencia de Dios, llévate la promesa, porque tú la vas a ver cumplida. La vas a ver cumplida, porque nunca ha fallado una promesa de Dios. Pero lo que pasa es que tenemos que poner el nombre, crecerla, abrazarla, sentirla en nosotros, y aunque no la veamos, la vamos a ver allá. Porque puede ser para tus hijos o tu otra generación. La bendición de la promesa va a ser así. Hay dos tipos de promesas que yo las veo, ¿no? Hay promesas que se evaporan, pero se evaporan por falta de fe. Ya que se va una promesa, por falta de fe ya no vuelve. Y otras promesas que son congeladas para un tiempo específico, para un tiempo que nosotros no lo sabemos, pero Dios lo sabe. Hay que orar ciegamente para esas promesas. Pero sí, recuérdala que aunque tú no estés en este mundo, llévate esa promesa, porque es una garantía. Es la mejor garantía que puedes existir, que puede tener. El número 4 dice, no dejes de creer, hablar y actuar hasta que llegue la manifestación. O sea que va a llegar una manifestación antes de que llegue la promesa contestada. Va a llegar. Se va a manifestar. No te rindas nunca. En Hebreos 6:12 dice, no te rindas nunca. Si tú de la promesa de Dios logras ver tu visión o una visión de esa promesa, es que es pronto vendrá el principio de su cumplimiento de las promesas. Cuando tú veas los principios, que tú veas que las promesas, que veas la visión de la promesa, es porque ya la estás viendo, ya no hace falta tocarla, te falta olerla, te falta hasta besarla, para que todos tus 5 sentidos entren en la promesa. Es cuando Dios dice, wow, yo le di mano, le di pies, le di cuerpo, le di nariz, le di ojos, le di oído, le di voz, todo me alaba, todo me sirve. Entonces, basados en eso, el número 5
Dice, escribe la visión. Y te voy a leer Habacuc 2, 1 y 3. Dice, sobre mi guardia estaré, sobre la fortaleza firmaré el pie, velaré para ver lo que se me dirá. ¿Y qué de responder tocante mi queja? Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Y aunque la visión tardara un tiempo más, se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tarde, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Regularmente cuando leemos los versículos de la Biblia, no nos detenemos donde Dios nos dice, detente, fíjate. Yo anoté dos cosas ahí. En la primera parte, donde dice, y velaré para ver lo que se me dirá. Como que me detuve y dice, ¿cómo vas a ver lo que te van a decir? ¿Sí me entienden? Ver lo que me van a decir. O sea, yo diría, voy a oír lo que me van a decir. Esto me lleva al punto de que siempre Dios nos habla en audio y en visión. Recuerdo que a Moisés le dijo, le dio una visión a Moisés, haz el tabernáculo a como te lo mostré. O sea, ya se lo había enseñado. Y tiempo después le dijo, hazlo a como te lo mostré. Quiere decir que ya se lo había enseñado, quería que lo hiciera. Es de la manera que Dios nos habla. Nosotros tenemos que ser las visiones de las promesas. Entonces hay que escribir la promesa, la visión, la palabra, hay que escribirla. ¿Para qué? Para que no se nos olvide nunca. Y luego, aparte de escribirla, tenemos que memorizarla. Recordemos cuando íbamos a la primaria, nos ponían las tablas del 3, del 4, y las mirábamos, pero teníamos que memorizarlas, teníamos que verlas. Entonces, quiere decir que el hablar, el escribir, el oír y el ver, que son los cinco sentidos, cuatro o cinco sentidos, eso nos ayuda para aprender. Y aprender en lo físico como en lo espiritual también. Entonces, recordemos que todas las promesas son hechas por Dios y todas han cumplido a su tiempo. Bueno, ahora ya hablamos aquí de las promesas de Dios. Pero también necesitamos hablar de las promesas hechas a Dios por el hombre. Y eso me lleva a dar parte de mi testimonio. Parte de mi testimonio. Va a ser parte porque cuando lees testimonio, yo quiero predicar y quiero recibir ofrendas. Ve, si se saben reír, háganos. Ay, se siente mejor cuando se ríen. Bueno, déjame contarle brevemente parte de mi testimonio porque yo, como todos, hice promesas. Y ahorita esta es parte de cumplimiento de mi promesa. El hablar de Dios, el predicar de Dios, muchas veces pensamos que predicar es nada más aquí arriba. No, aquí arriba es predicar, pero abajo es predicar mejor. Porque abajo tú le predicas a alguien cuando le dices algo. Cuando tú le aconsejas, le predicas. Cuando tú le corriges, le predicas. Es efectivo también esa predicación. No nomás aquí, claro que sí. Pero allá, con tu vecino, con tu trabajador, con tu amigo, con tu hermano, con todos, predícale la palabra de Dios. En palabras tuyas, comunes. Cuéntale tus testimonios. Entonces, volviendo a mi testimonio. Les voy a decir la verdad, hace 2 décadas y media. ¿Verdad que sí saben reír? Hace 2 décadas y media, hace como 25 años, 24 años. Estaba guapo todavía. Pero me enfermé. Y estuve en el hospital porque se me reventó un pulmón, me faltaba aire, fue el doctor, me dijo, no sales del hospital. Total, me quedé como un mes en el hospital, pasadito un mes. Y ahí es donde sí te sale lo cristiano, Señor, tú no me vas a dar pruebas más de las que yo pueda resistir. Y tú sabes, es como cuando le queremos doblar el brazo a Dios, y acuérdate. Pero la realidad es de que
Dios tenía planeado todo eso, hasta el día de hoy lo tiene planeado. Está en su agenda. 25 años vas a predicar otra vez esto. Y este día vas a predicar acá, y este día vas a testificar acá. Todo está de acuerdo. Pero cuando pasa que estoy en el hospital, recibimos después de como la tercera semana, ya que me han operado, me cortaron el pulmón, y llega el doctor en la mañana, estaba mi esposa ahí, y había varias gente, también estaba gente que me conocía, que hay aquí, Benjamín en la Torre, recuerdo que estaba por ahí cerca, ¿no? Pero el doctor llegó y me dijo a mí y a mi esposa, Tony dice, no la vas a hacer. Ya para eso ya han pasado cerca del mes y ya tenía con él una relación, una amistad aparte, ¿no? Me decía, ay, qué suave te la pasas porque vienes, llego aquí y te están bañando. Dice, pues le cambio de trabajo, usted quédese aquí, yo lo hago de doctor. Entonces llegamos a tener una relación amistosa también, pero me dijo, Tony, lo que te quiero decir es de que la infección que estaba en tu pulmón, que se fue cortado, se fue a tu cerebro. Y no vas a durar mucho tiempo. Yo me atrevo a decir que puedes durar días, una semana lo máximo. O sea, yo te doy el 5% de vida ahorita, pero yo no sé. Entonces sí fue cuando comencé. Pero antes de eso, déjeme narrarle un poquito más para que se vea la novela y vea el segundo capítulo. Porque va a ser capítulo, pastor. ¿Usted hace el libro? Sigo testimonio. Entonces, le digo a mi esposa, estamos, ya ve cómo es uno cuando le dan esas noticias. Nos quebrantamos. Nos quebrantamos y pudimos sentir que pues era inevitable, ¿no? Ahorita lo puedo platicar muy tranquilo, pero en aquel tiempo ya, es más, creo que ahorita es la primera vez que lo puedo hablar sin llorar. Y no me hagan llorar, por eso mejor háganme reír. Y más con ese aparato que no lo conozco, porque aquí va a salir. Bueno, entonces nos dice el doctor eso, y a los 15 minutos hablé con mis hijos, con mi esposa, y digo, mija, salte por favor del cuarto, salte, le digo, quiero ponerme a cuentas con Dios. Se salió, dije, cierra la puerta con llave. Se salió y cerró la puerta con llave. Luego yo comencé a orar. Dios, si yo pudiera extender mi vida, la extendiera. Pero no está en mis manos, no está en las manos del doctor, están en tus manos. Y yo tengo temor, si me voy a morir, ¿para dónde me voy a ir? Yo tenía como 3 años de convertido, pero de cristiano, pero no al 100%. Que es a donde Dios me llevó. Y es donde le decía, Dios, ahí dicen tu palabra. Y me la llevaban. Me acuerdo de un pastor, Juan Flores, que iba a predicarme todos los días a saludarme, orar por mí. Y ahí me agarraba la palabra. Aquí dice que no vendrá sobre mí nada que no pueda soportar. Y quítame el miedo. Y comencé a hablar con Dios y hablar. Y recuerda que yo estaba acostado en la cama, tenía tubos, tenía cables, tenía mangueras y era un cuadro feo, feo. Un sobrino de nosotros fue a verme y se vomitó. Se vomitó físicamente porque me miró con todas las tripas que tenía aquí por fuera y vomitó. Y después cuando fue a verlo, dijo, ¿que no te habías muerto? Así el niño dijo, ¿que no te habías muerto? No, aquí estoy todavía. Entonces, a donde voy es esto, ¿no? Sale mi esposa del cuarto, yo comienzo a orar con Dios y decirle, Dios, tengo temor a dónde me voy porque no estoy 100% preparado. Y te quiero pedir perdón por toda la vida que tenía pasada. Joven, guapo y con dinero, ¿se imagina? No, pero sí, si nos damos cuenta, antes de conocer a Dios, hasta vergüenza nos da hablarlo. Hasta vergüenza nos da recordarlo de dónde venimos. Y lo decimos no por orgullo, lo decimos por vergüenza de dónde Dios me sacó. Entonces, digo, Dios, así, perdóname, perdóname. Y en cuanto cerraba mis ojos, yo miraba como una película de esas viejas que blanco y negro que se proyectan. Y miraba que yo me robaba las canicas. Dije, oh, está interesante esto, ¿no? Pero perdóname, Señor. Y miraba otra cosa. Y otra cosa, dije, ¿por qué tengo que estar pensando en estos momentos tan críticos en eso? Y me cayó el 20, así como me cayó el 20 de las promesas. Dije, Dios, pues perdóname. Perdóname por eso, por las canicas que me robé. Perdóname por los trompos que me robé del mercado.
son pecados que están guardados ahí, pero que necesitan que los traigamos a Dios para que nos perdonen de eso. Y pues ya sabe toda la historia. Dije, no, ya perdí, vamos a aumentar 10 años en cuanto cuento mis pecados. Voy a tener vida por 10 años, diciendo a mí mismo, ¿no? Pero en cuanto estaba recapacitando y pidiendo perdón por todo lo que yo había sido malo en mi vida, entró una luz bien fuerte por la ventana. Entró bien fuerte, no era una persona, no era nada, no era una sábana blanca, no, era una luz brillante. Y que me dio una paz tan inmensa, que llegó esa luz y se me quitó el dolor. Y así como les cuento, yo me miré fuera de mi cuerpo. Me arranqué las mangueras y me senté en la cama. Yo lo estaba viendo y tenía mis manos así, porque las tenía levantadas, las tenía agarrándome la cabeza, porque algo se vertió en mi cabeza de un líquido, no sé qué era, y un cántaro que estaba bien hecho, que eso va para la segunda parte otra vez. Pero me miré y dije, wow, ya me morí, y no tuve miedo. Yo lo que yo pensaba, pero en eso llegaron los doctores, y en eso vino palabra de Dios. Y yo, pues no lo oí, pero la sentí. Me dijo, te voy a dejar para que testifiques, te voy a dejar para que me sirvas, te voy a dejar para que la gente crea. Y yo decía, wow, wow, déjame muchos años, por eso ahorita se vuelve a cumplir la promesa que yo le hice a Dios. Yo te serviré, Dios, yo predicaré tu palabra, aunque a veces no sea en el púlpito, la sigo predicando, la sigo hablando, sigo aconsejando. Ahorita se cumple la promesa también. Y cada vez que tú hagas, cumplas tu promesa, le puedes decir, puedes citar esa cita. Hoy se cumple la promesa. Hoy se cumple la promesa. Perdón, dije que no iba a llorar, una lágrima, pero es una, es mínimo. ¿Qué pasa con las promesas que nosotros hacemos a Dios? Ya vimos las promesas que hace Dios para nosotros. Ya te puse mi ejemplo, mi promesa. Si tú me preguntaras, ¿has cumplido tu promesa al 100? Yo soy honesto, yo no la he cumplido al 100. No la he cumplido. Todos fallamos en las promesas. Pero en cuanto me recae el 20 otra vez, Dios, perdóname otra vez, perdóname, Padre, perdóname. Yo quiero, yo te debo mi vida, yo debo servir, sirviéndote todo el tiempo. Y Dios es bueno para perdonarme y levantarme y órale pues. Sigue adelante, sigue, sigue. Y varias veces han ido así. Ahora, yo tengo una pregunta para ti. ¿Tú has prometido algo a Dios? ¿Algo a Dios que no le has cumplido? Te quiero leer este versículo de Deuteronomios 23, 21 y 23. Dice, cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y será pecado en ti el no cumplir la promesa. Yo veo muchas promesas truncadas aquí. Yo he estado ahí pidiéndole perdón a Dios por las promesas que he fallado, pero pidiéndole perdón y fuerza para seguir en la misma línea que yo prometí. Él no me torció el brazo para que yo le prometiera. Él tocó mi corazón y me dio vida. Entonces lo que yo debo hacer es seguir lo que yo prometí. Tal vez no sea predicando, tal vez sea predicando, lo que Dios me ponga. Dios me ha dado diferentes habilidades, a cada uno nos dio diferentes habilidades, a cada uno, pero todos formamos un cuerpo. Nos necesitamos, como nosotros necesitamos al pastor, el pastor nos necesita a nosotros. Entonces, me vuelvo a preguntar otra vez, ¿tú tienes una promesa donde has parado de caminar a cumplirla? Todo el mensaje, todo esto viene a juntarte en esta pregunta. Porque si es así, yo quiero verte aquí para orar por ti, para que oremos juntos y retomemos la promesa que nosotros le hicimos a Dios voluntariamente. Y nos demos cuenta que Dios es el único que perdona los pecados, porque la falta de hacer la promesa es un pecado. Cuando tú prometes y no lo cumples, es pecado delante de Dios. Entonces yo te invito a
a que si Dios habló tu corazón en este momento, en cualquier palabra que te haya tocado, yo sé que Dios lo hizo contigo. Y ahorita no creo que haya una sola persona que no hemos quebrado una promesa. Pero yo creo que hay un solo Dios que te puede perdonar ese pecado y te dice adelante, sigue tu camino, sigue adelante. Entonces yo te invito a que tu orgullo o tu vergüenza la dejes ahí y seas no conmigo, no con el pastor, no con nadie, con Dios. Dios aquí está esperándote para tomar tus manos, ir a tomar el altar, para restituirte y decirte te amo, te perdono, sigue adelante con tu promesa, sigue adelante porque estaba esperando este tiempo donde tú vinieras delante de mí a pedirme perdón por lo que no has hecho. Yo siempre sigo el mismo Dios que te perdono y te confío y te doy las promesas que yo te he dicho todo el tiempo. Gracias, Señor, por este momento donde estamos aquí reunidos enfrente de ti, enfrente de tu presencia. Yo te pido, Señor, en este día que tú seas, Señor, que tú seas quien perdone nuestro pecado y nos refresques esas promesas que hicimos a ti, Señor. Conscientemente las hicimos. Y cuando no las hacemos, caemos en pecado. Y venimos delante de ti a pedirte perdón primeramente. Y a pedirte la fuerza que se requiere para poder seguir adelante, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres Dios poderoso. Dios de todo esto. En el nombre de Jesús te doy gracias. Jesús.